Culiacán, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició la carpeta de investigación 4.946/18 por el delito de privación de libertad, derivado de actos ocurridos esta mañana por el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el desarrollo urbano Tres Ríos. A partir de registrados estos hechos, elementos de la Agencia del Ministerio Público, especializada en desaparecidos, iniciaron los protocolos de búsqueda de persona no identificada, dado a que hasta el momento no se cuenta con una denuncia formal. Foto, captada de video inmediato al suceso. Se revisaron los sistemas de videovigilancia, en los que se aprecia la unidad involucrada, un Hyundai Sedan i10 de color blanco, que circulaba de norte a sur por Sánchez Alonso. Información obtenida por esta fiscalía hace presumir que en la cajuela trasladaban a una persona, mientras que del diverso material videográfico se observa que se abre la puerta del portaequipaje de la unidad ya descrita, lo que provoca que desciendan dos pasajeros que viajaban en los asientos traseros, quienes realizan actos de sometimiento para posteriormente subir de nuevo y continuar la circulación hacia el sur.